Jugando contra equipos supuestamente de superior categoría, tienen un nivel importante. El día del Elche jugamos un buen partido y hoy la primera parte sobre todo también ha sido de buen nivel. Sobre todo estás contento por toda la cantidad de cosas que entrenas y se desarrollan en el campo, ¿eh? Creo que lo habéis apreciado vosotros, pero no deja de ser pretemporada. Estos hombres que yo los conozco porque sabéis la afinidad con el entrenador, han entrenado esta mañana también. Nosotros nos hemos quedado en la cama. Es decir, muchas veces parecen que son tonterías, pero ellos a lo mejor no están viendo las cargas de entrenamiento pensando en el partido, y evidentemente pues a lo mejor también les hemos sorprendido un poquito con el balón, en ese aspecto sí que es verdad, pero no podemos ni tirar campanas a alguno. Contentos, por supuesto, que hemos ganado, pero hasta ahí, nada más. Sí que es verdad que le tocará pagar el arroz a él este verano próximo, que ese ya no nos veremos, pero no, queda, como le he dicho yo. Ojalá fuesen esos 3 puntos para mí buenísimos o para en otra ocasión. Pero no vale para nada, vale para lo que vale, es decir, para el autoestima de los jugadores, para seguir creyendo en lo que hacen los jugadores, para todo lo que se entrena poder desarrollarlo, porque si os acordáis del gol, bueno, los dos goles, los desmarques de ruptura, ir a la espalda de defensa, el pase atrás, es decir, son cosas que, pues bueno, son satisfacciones personales de los jugadores también. Sí, es cierto que el año pasado estábamos en un momento de mucho estrés, evidentemente se censuraba un poquito que jugábamos muy a la defensiva, ¿no? Pero nosotros siempre hemos sido valientes, hemos ido a buscar a los rivales en liga. El año pasado me refiero a su campo, a presionarles arriba, a intentar robarles. Es difícil porque el fútbol profesional hay mucho talento, calidad, y es difícil. Y en esta pretemporada pues estamos intentando hacer lo mismo, y luego, pues bueno, esos automatismos sobre todo en ataque, ¿no? Con jugadores de la calidad que tenemos, hay que reconocerlo. Es verdad que bueno, pues que cuesta todavía mucho, mucho terreno, y la competición está ahí al lado. Sería parecido, a lo mejor pueden entrar otros compañeros de lo que esto, pero también hay que darle ese plus a los chavales que nos están acompañando en esta pretemporada, que están haciendo un trabajo extraordinario. Lo comentaba el otro día también los compañeros, la formación tiene un proceso, ¿eh? Es verdad que hay los espejos de Francés, Francho e Iván. Pues eso es un espejo para los chavales, ¿no? Y lo que me alegra mucho, hoy se han quedado sin jugar Pablito y Castillo, jugarán el... Nada, mañana descansamos prácticamente y jugamos otra vez el viernes, no pasan ni 48 horas, con lo cual sí que tendremos que meter mucha rotación para que los jugadores que han jugado más minutos hoy, evidentemente, no tengan sobrecargas. No quiero ser ventajista, te agradezco la pregunta, el mérito del staff, sobre todo Javi, en este caso, que lo conocéis todos, Javi López, mide mucho las cargas, me vuelve loco el fútbol y me pongo, y mister, y 2 minutos, y 2 minutos él calcula los tiempos de las sesiones, cuando doblamos las 2 sesiones intentamos compensarlas, que no sean de una carga muy fuerte para luego, sino si hacen algo por la mañana, intentar siempre que haya una dosis. Yo lo traslado a un restaurante, que vamos a ir, la carta, pero no nos pegamos un atracón. Si tomamos primero ensalada y unas verduritas y luego por la tarde un poquito de carne de pescado. Os gusta el símil, ¿no? El rugido del león, yo el que me despertó.
de león. Yo, el que a mis ojos sabio, chalai, fue el rugido del león.